Claro, ahí ahora sí vamos a subir por el Coliseo. Salida del escenario. Sin que te detecten, entra al Coliseo, encuentra al actor Pietro y sálvale antes de que Micheletto le mate durante la obra. No mates a nadie sin, no mates a nadie que no sean hombres armados. O sea, los que tienen esas escopetas, esas cosas que tienen ahí arriba. Esas carabinas, ¿no? Medias antiguas. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Mira, como pueden ver, ahí hay guardias. Hay que tener mucho cuidado. Eso es. Pero igual, vamos a subir por el Coliseo. Eso es lo chévere. Vamos a ir por aquí. Eso es. Eso. Vamos, vamos. Vamos por aquí. ¿Tengo que seguir subiendo? Creo que no. Eso es. Muy bien. No estoy seguro si funcione también lo mismo con los que tienen ballesta. Vamos a ir por aquí, para que no nos vean tanto. Creo que por aquí también había un cofre. A ver si suena. No, no, no. ¿Dónde está? Oh, shit. Me vieron. Ay, detectado. Oh, es que se lanzó. Se lanzó encima de la nada. What the fuck. Está loco. Bueno, a ver. Ya me detectaron, me detectaron. Ta madre, ta madre, no. ¿Por qué cuando juego tranquilo sin grabar la hago bien y después cuando grabo la frego? A ver, vamos otra vez. Coliseo. Ay, a trepar de nuevo. Corre, corre, corre. Vamos, eso es. Eso. Eso es. Eso. Sube, sube. Eso, eso, eso. Vamos por acá. Eso es. Vamos a ir mejor por bien arriba, ¿ya? Para que no freguen tanto. No estoy seguro si tenemos que ir bien arriba. ¿Quién me estaba viendo? Alguien me estaba viendo por ahí, no sé quién. Ah, por ahí ya podía subir. Bueno, no importa. Vamos, avanza. Avanza, ese avanza. No tengas miedo. Ya he subido cosas más grandes. Vamos. Eso es. Hay guardias por muchos lugares. Por ejemplo, ahí. Corre, sube, sube, sube. Eso es. Por acá no me van a molestar, tal vez. ¿Pero qué? ¿Tengo que ir por acá abajo? No, sí creo, acá abajo. ¿Es abajo o arriba? Maldita sea, creo que era arriba. Ah, no llego. No llego. ¿Por qué? Uy, no soy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Está cerrado esto. ¿Por dónde voy? Ah. Que no debo matar a nadie, ya saben. Solo a los que tienen escopeta, que les dije. Pero ¿por dónde subo ahora? Maldición. Estoy atrapado acá. Más que para subir por este maldito coliseo es bien complicado. A ver, por acá creo. Nada, no puedo subir por aquí. ¿Por dónde puedo subir por acá? Ah, hay una musiquita, no sé dónde mierda, pero está la musiquita. Shit. Shit, sí. Madre, ¿dónde puedo subir? A ver, vamos a ir por acá. Ya vamos como que. Uy, hay otro ahí. ¿Y cómo no me vio? No, 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 no me veas, no me veas, no me veas, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. No me vio. No me vio. Creo que aún tengo que ir más arriba. Eso es por aquí. Ah, ahí está, pues. Es, tenía que subir aún más. Ya ni me acuerdo, pues. Hace mucho que no juego el Brotherhood. Bueno, ya. A ver. Todo para ir en un salto de fe y todas las cosas. Todavía tengo que regresar por ahí. O sea, si ya estaba abajo, ¿para qué tenía que subir? No entiendo. Pero bueno, ya. No importa. Después tenemos que matar a como. Ahí están, ese guardia que está allá al fondo. Ese,
Tenemos que matar a esos dos de ahí. No sé si hay más, pero esos de ese tipo tenemos que matar. Para eso me agarré por los dardos envenenados, para ir lejos y que no me detecten. Y ahí abajo están mis asesinos, disfrazados. Muy bien. Dios mío, Dios mío. ¿Qué te digo? Dime, ¿por qué me has abandonado? Por feo. ¿Qué cruz es la de Pietro? Por feo. ¡Ah! Mirad cómo en su plegaria llama a su Mesías. Veamos si su Dios obra los milagros que dicen y viene a por él. Claro. Mi sed es grande. Señor, tengo sed. Ahí le dan supuestamente pues más vinagre. No has de beber. Vinagre, creo que le dan. Bueno, en la obra sería pues que el veneno. Claro que le dan un veneno. Y esto yo sí así. ¡Ay, no, no me caí! ¡Ah, no! ¡Pobrecito! Caí hecho verga ahí totalmente. ¡Pobrecito! Es que yo sí así. Yo saltaba y. Y se agarraba en el palo. Vamos a intentar de nuevo. ¡No, otra vez! ¡Ah! ¡Ah! No, qué malo, oye. No, 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 espera, espera. Ay, Dios. A ver, no, ¿qué me ha pasado? Si esto yo siempre me lanzaba así y me agarraba. A ver. Más o menos. Yo me acuerdo que eso me salió, pero cuando fallé. Así, el salto de fe, me acuerdo que había fallado y me salía. Salta. Eso es. Muy bien. Ah, zombies, ahí están los cuatro guardias. ¿Dónde están? ¿Están al otro lado? Creo que sí. Muy bien, tenemos que ir por aquí entonces. Eso, 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 estamos bien, estamos bien. Sin que me vea nadie, es lo importante acá. Ahí está uno, tenemos que matar a esos guardias porque son los más. O sea, los que hieren, pues, normalmente más. Porque son bien. Ah, acá está el cofre, pues, ahí está el cofre que decía. Ya te voy a agarrar el cofre. A ver si llego a terminar esta misión. Tengo que matarlo, a ver, vamos a agarrar. Está el veneno, pues, para que no me detecten, pues, los guardias. No, no, no. Eso. ¿Le di? ¿Por qué no le di? ¡Muérete, maldito! Ya. Ahora sí. Ni siquiera le había dado. Qué desgracia. Eso es. Vamos por aquí. Ah, rebotó. Baja, baja. Eso es. Eso es, van dos, faltan dos. Ahí viene, ahí viene. Eso. Eso, eso. Oh, oh. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí te voy, ahí te voy. Seco. Qué bonito. Ahí están mis soldados, mis soldados, digo. Mis asesinos. Y te voy. Ya está. Lo que me cae encima de él. Jesús, muy bien, tantas veces decían que sanaba enfermos y ciegos y otras grandes penas en esta ciudad. Mira, acá está otra de Rom, ¿no? Tienes que entrar aquí. Pues desde hoy te serviré. Y así seré testigo de que en 3 días resucitarás. No podemos entrar por ahí si no nos detectan. Como ellos solo nos ven así de lejitos. Y como tienen sus cascos, medio que son un poco borrosos, pues lo ven, yo creo, borroso. ¿Cómo será? Este hombre así clavado, colgado, que nunca hizo daño alguno. Tengo que llegar aquí. Este era aquí, 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 aquí. Y por eso, eso es. Una tumba se hará en su nombre y su cuerpo enterraremos como rey de los bendecidos. José, en verdad te digo que este era hijo del Señor. Pide su cuerpo a Pilatos y así será enterrado. Sos. Yo te ayudaré a descolgarlo con devoción. Esas actuaciones más creíbles, por Dios. Solicito tu permiso y tu venia. Casi no la hago. El profeta muerto hoy. Nos lo dejes llevar, señor.
¿quién es el de acá? Ahí con la visa de águila, esto vamos a ver. Oye, pues, deja este con el que le clava ahí la lanza a su compañero. Este pelado boludo. José, yo te digo de buena fe. Si ese centurión dice que está muerto, su cuerpo no te... ¡Seco! Creo que no lo mata en realidad, o sea, haces como el ademán de matarlo. No puedes salvar a Pietro. El vino que ha bebido estaba envenenado. Prometí a César cumplir mi cometido. Y él no lo mata, es el único raro. Aún no estoy muerto. No he venido aquí a matarte. Quien solo es un medio para el poder de otros es el causante de su propia destrucción. Exacto. No entendí, pero... exacto. Muy bien. Y vamos a estar alargando eso porque esta misión es bien larguita. Tal vez la termine nomás ya, porque ya falta poco. ¡Cortad las cuerdas! Pero esto no estaba en los ensayos. ¡Seco! ¡Qué exactitud! ¿Has visto? ¡Contened a los guardias! Aquí vamos. Intervención. El veneno corre por las venas de Pietro. Sálvale sacándole del coliseo y llevándolo al doctor más cercano. No nades. ¿Por qué nadaría? Ah, es que hay una parte donde tienes que correr y algo así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre, corre, corre. Venimos a ayudarte. Gracias. ¡Detened a la guardia! ¡Alto! ¡Espera! Ahí les van sus mis asesinos. ¿A dónde corren esos? Bueno. Estos vamos a lanzarle un par también. Tu salvador. No me peguen, no me peguen, no me peguen, no me peguen. Uy, por boca. Toma, mierda. Seco. Hoy tengo las dos hojas ocultas. Mátenlos. Seco, seco, ya está. Listo. Ha sido envenenado. Esa palidez. Cantarela. Bebe esto. ¡Deprisa! Dale un momento. Se muere, se muere. Mientras yo me desvisto ahí enfrente de todos y me cambio mi ropa. Me siento algo mejor. Las sanguijuelas limpiarán del todo su sangre. ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? La llave del castillo de San Ángelo. ¡Dámela! ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor. César sabe que visitas a Lucrecia. Ten. Se la puso con esa. Ahí está, pues. ¡Parad! ¡Esperando! ¿Se acuerdan de este desgraciado? ¿Estaba muerto Serezio? Aún no. ¿A dónde llevaste pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. Déjeme pasar, debo ayudar a los hombres. Así que tú sigues vivo. Un momento, tú estabas en Villa Auditore durante el ataque. Caballo, 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 ven, 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 concha tu madre. Corre, 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 corre. Ahí se quedan. No, se me va. No me acuerdo cómo le hacía. Mira esto. Nada. Asesina, no lo vas a matar. Ven acá. De cerca. Casi la iba a matar esa. Estaba loca. ¿Qué corrías? Yo. Tú eres el traidor, no Maquiavelo. ¡Larga vida a los Borgia! ¡Qué hijo de maldición! Lo sabía. Debo detener al zorro antes de que mate a Maquiavelo. O si no, ya fuimos. Te voy a robar antes. No, mentira. Te voy a robar antes. Corre, boludo. ¡Este caballo! ¡Caballo! ¡Dios mío, boludo! Vamos, corre, corre. Ay, no. No, por aquí no es. Ya. Vamos, caballito, vamos. Canción de persecución. Agárrate. No, ahí era por allá, qué idiota, ya me equivoqué. Corre. No lo hago. Ay, tenía que llegar con caballo. Caballo. ¿Qué te pareciste ahí? Corre,
Deja de fregarte, quítense, quítense negro. Quítense ese negro de ahí. Quítense ese negro. Ay, no nades, ¿verdad? Pero, ¡ta madre! Este caballo idiota se cruza. ¿Dónde está? Me acuerdo que había una pasada por aquí. Ahí está. No, ya no llego. Ya lo mataron. Primera vez que voy a fallar en eso. Nunca había fallado. ¡Maldición! ¡No! ¡No! Lo mataron a Maquiavelo. ¡Ah! Nunca había llegado tarde ahí, ¿eh? Este pinche caballo. Yo que me equivoqué por la ruta ahí. No, no me acordaba por dónde era. Ah, a ver, ahora sí lo hacemos. Antes de terminar, ya el video que ya se alargó un montón. Como pueden ver. Así que bueno, ¿dónde estás, caballo? Caballo, ve, maldita sea. ¿Dónde chuchabas? Ya vamos, vamos. Vamos, avanza. Vamos, vamos. Corre, caballito, corre. Corre como el viento, tira al blanco. Corre como el viento. Vamos, vamos, vamos. Suave, suave, suave. No, no, no es por aquí. Eso es por aquí, por aquí. Ya llego, ya llego. Ya llego, ya llego, ya llego. He descubierto al traidor. ¿Qué? Uno de nuestros hombres estuvo en el ataque a la villa. Mira, llevaba esta carta. Uf, de chiripazo, oye. ¿Sí? ¿Son buenas noticias? Ah. No te lo puedes imaginar. De nuevo estoy en deuda contigo, Ezio. No hay deuda entre amigos que confían el uno en el otro. Sí. Gracias por entregar el mensaje a tiempo. Ven, Nicolás. Hacía mucho que tú y yo no hablábamos. Claro, antes de matar. Dicen que la obra de la pasión en el Coliseo ha tenido un curioso final. ¿Ah, sí? ¿En serio? Parece que a Jesucristo le han resucitado 3 días antes. Vaya, no lo sabía. Muy bien, y terminamos con esto, así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte larguísima de Assassin's Creed Brotherhood. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. No lo quiero alargar más. Nos vemos. Chao. Pinche caballo me tapa la cámara. Chao.